traigo un nuevo vídeo que en cuanto he visto el juego me apetecía mucho hacer y es Minecraft, que hacía una burrada que no subía, pero es Minecraft para Play 3, si estaréis viendo ahí abajo que pone cuadrado, creación e inventario. Y es que yo no lo sabía, pero la verdad que ya llevará un tiempecillo, llevará desde mediados de diciembre. Y es que sabía que iban a sacar este juego, pero no sabía que ya habían sacado la versión para PlayStation 3, que ya está, que ya se puede comprar ¿cómo se dice? En el store. Y yo ahora mismo lo que estoy jugando es la demo, porque no me voy a comprar el juego así directamente, seguramente me lo compre después de haber jugado esta demo. Y pues podéis descargar, ponéis Minecraft para PC y os podéis descargar gratis la demo. Y quería subir un vídeo pues para enseñar un poco cómo es el juego, porque como os he dicho, a mí me habría gustado saberlo un poquito antes. Y bueno, la verdad que el juego, pues lo que yo he jugado está bastante bien. La verdad que me gusta la idea de poder, ya sé que por ejemplo estaba para Xbox, pero yo para Xbox ya lo tenía. Y me gusta la idea de poder jugar a Minecraft sin lag, porque yo no tengo un ordenador muy potente y a mí el Minecraft es un juego que me gusta mucho. Aunque hacía bastante que no jugaba, pero en cuanto me dé una plataforma a la que se pueda jugar seguro, o sea, seguro sin lag y tal, porque como veis va súper fluido, es normal, es la Play tiene más capacidad que mi ordenador. Y bueno, vamos a ver. Como os he dicho, estoy haciendo este vídeo para enseñaros un poco y los controles sobre todo, que son súper sencillos. Al principio hay un tutorial que estás en una zona que es de donde he salido al principio. Y primero tienes que hacer ese tutorial o darle al círculo y lo omites y ya sabes jugar al Minecraft. Pero yo si vosotros sí lo haría porque te enseñan los controles y tal. Y entonces al L2 se colocan las cosas y al R2 o sea, como botón izquierdo y derecho son. Entonces, para construir las cosas, la verdad que me parece bastante sencillo. Delante de una mesa de crafteo, igual le dais al L2 y pues con los materiales que vas teniendo, abajo a la derecha se ve que yo tengo, por ejemplo, madera. Entonces yo digo, bueno, pues quiero hacer palitos porque quiero hacerme una espada. Bueno, mira, quiero hacerme un pico de piedra. Pues digo, que yo ya me he hecho antes de empezar todo de madera para que sea así un poquito más ágil. Voy a coger un poquito. La verdad que está súper bien. Todavía no sé. Bueno, sí, sé que se puede cambiar de skin, aunque hay unos skins predeterminados. Luego sacarán más skins. Y también pone una cosa. Ah, no, mira, he encontrado hierro. De pack de texturas. Y la demo, pues, de momento, deja hacer bastantes cosas. Lo que pasa que si usáis la demo, lo que no se puede hacer es. Mira, un pico de piedra. Ya que te dice que si lo compras te darían un trofeo. O sea que ya me lo compraré. Y la verdad que se pueden hacer bastantes cosas. Lo único que no puedes hacer es guardar la partida, obviamente. Si no, ¿para qué te vas a comprar el juego? Entonces lo que tienen hecho es que juegas la demo y ves un poco cómo es. Y luego ya si quieres lo compras. Yo como digo, ya lo compraré. Además estoy pensando, ya no lo tengo, ya lo estoy pensando, que me gustaría hacer una serie. Porque si me, como he dicho, si ya me gusta el Minecraft y me das una plataforma donde poder jugarlo así fluido, lo voy a hacer y súper fácil. Y me gustaría, la verdad, a ver si algún amigo se lo compra, aunque es más difícil que se compre un juego como este, porque para eso te tiene que gustar el Minecraft, porque no es como a lo mejor Battlefield, que la gente se lo compra y que voy a probar qué tal está el juego. Esto ya es un poco más raro. A ver lo que pasa, tienes que ir buscando. Mira, aquí está el horno. Sí, un trofeo. Es muy sencillo de usar y la verdad que está muy bien, porque yo pensaba que a lo mejor iba a ser, no sé, difícil o raro de utilizar. Y mira, otro tutorial, le doy al círculo porque es fácil y la verdad que es súper sencillo. Si os gusta el Minecraft y tenéis la Play, yo creo que es buena idea. No sé qué versión está, ni si hay caballos, por ejemplo. He mirado porque me y no puedes comerciar con los aldeanos, porque hay un pueblo aquí. En el tutorial de allí hay una torre que lo vi el otro día. No puedes comerciar con ellos, entonces no sé en qué versión estás. Como que no hay, y no sé luego si habrá mods o no, no creo que haya, pero bueno, a mí me gusta el Minecraft así al natural, por así decirse, porque es un juego que a mí me parece muy original y que está bastante chulo. Cancelar, sí, en el fondo no sé para qué estoy cogiendo esto. Y mira, me voy a hacer una espada de hierro.
Y es, como digo, es muy fácil. Busqué lo que queréis. Y mira, que yo esto no lo sabía, pues tienes distintos materiales, pues puedo hacerme la de hierro. Y pues ala, ya me la he hecho. Vamos a recoger el timbao. Súper sencillo. Vamos a ver qué cosas tiene. Además, una cosa muy buena. Bueno, si le das al cuadrado creación, es para. No tienes la mesa de crafteo, pero es el menú normal para cuando empiezas a hacerte la mesa de crafteo. Si le das el cuadro encima de un objeto, te muestra la descripción para qué sirve. Aquí pone: la madera se usa como material de construcción y se pueden convertir en muchas cosas. Se crean a partir de cualquier tipo de madera. Y te dice además los tipos de madera. Y a la izquierda te dice lo que necesitas. Y a la derecha, obviamente, lo que obtienes. Y está muy bien porque también te dice cómo se hacen los objetos. O sea, tú dices aquí: ojo finalizador, que es una. Pues el ojo este. Para buscar el. Ay, perdón, estoy un poco congestionado. Para buscar el End. Pues te dice: necesitas una Ender Pearl y el polvo este que sale de la barra de Blaze. Entonces también es como un poco como el Nate. Te dice cómo se hace todo. Sí, está bastante bien, por cierto. ¿Dónde está la comida? ¿No hay nada de comida? No. Sé que hay modo creativo y modo supervivencia, pero no sé si estará en plan lo del cofre de bonificación. Como digo, eso ya si me compro la versión completa, si me compro el juego, ya subiré algún vídeo e iré descubriendo las cosas. Se pueden cultivar. Ah, tengo melones porque al principio hay un castillo, ves todo eso que se ve allí y te enseñan cosas. A ver, ¿qué cosas de los contores? Si le dais al L3, se cambia la vista. Si le dais al triángulo, es el inventario. Y veis, el inventario es normal, puedes moverlo con el joystick o con las flechitas y se mueve así, como si fuese el ordenador. ¿Qué es esto? Y si le das al R2, te dice lo que es. Para. Anda, mira, si le das al save te pone el nombre y los jugadores que hay. O sea que ves, yo creo que lo del online aquí estaría muy chulo. Si le das al save, pues tienen las opciones normales, guardar partida. A mí, por ejemplo, aquí por guardar partida, pues no me va a dejar porque es la normal. Y ver invitaciones de juego, mira. Y así es como se mira las invitaciones, poco a poco descubriendo qué más botones hay. A la X para saltar, al círculo para tirar las cosas. Como ya he dicho, al R2 para picar y para todo, y al L2 sería para colocar, vamos a colocar la capa. Tener un papa. Ay, perdón, a ver. Espera, que quiero quedar un poco. Ah, vale, mira, que te marca las coordenadas, y eso está muy bien porque no creo que haya un botón como en el ordenador que te indica la profundidad, porque eso para buscar diamantes sí que se usa. Entonces, la I, por ejemplo, te marca 64 y 65. Entonces, por ejemplo, en el Minecraft los diamantes se encuentran aparte entre la 16 y la 11. O sea que los mapas van a ser muy útiles. Y seguramente también, a ver, a lo mejor te dice cómo se hace. No, cómo se hace no creo que te diga. Si lo que es. ¿Qué es esto? Y a lo mejor si vas a. Para correr. Bueno, se mueve con el joystick izquierdo y para correr le dais dos veces. A ver. Ah, no, si la mesa de crafteo la he cogido. Todavía no estoy muy hecho a los contores al triángulo. Ahí está. Vamos a cogerla. Bueno, si dais al triángulo es movimiento rápido, aunque. ¿Qué diréis? ¿Qué es eso? Se está haciendo de noche. Mira, el movimiento rápido sería. A ver, que creo. Voy a crear un baúl. Entonces lo colocamos. El movimiento rápido sería. Es decir, quiero meter esto aquí. Le das al triángulo y lo metes muy rápido. Espera, voy a dormirme. Eso, pues dormir por la noche. Duérmete ya. Bueno, se pone toda la pantalla entera. Eso es la verdad que lo podían poner a un lado, no en todo el medio de la pantalla. Porque si te vuelves loco como yo, no ves nada. Vamos a dormir. También puede ser, igual que en el ordenador, puede ser así la dificultad. Entonces, como he dicho, el triángulo es lo del movimiento rápido. Lo que me gustaría saber, por último, ya si se acaba el vídeo, si te ponen a lo mejor cómo se hace el. A ver. Anda, mira, puedo hacer melones porque tengo. Mira, vamos a colocarlos.
¿Cómo se hace el mapa? A ver. ¿El mapa dónde estará? ¿Tiene que estar por aquí? Sí, mira, te indica y veis cómo se hace y a lo mejor no es tan completo como puede ser un mod, pero puede decir, vale, pues ahora quiero buscar cómo se hace la brújula. Porque te indicaba cómo se hacía el mapa y te ponía que necesitabas papel y una brújula. Obviamente ibas a hacerlo, pero... Y la brújula tiene que estar aquí. Y ya está. Bueno, eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, es un poco para enseñaros cómo es la versión de Minecraft para la PlayStation, que yo creo que sí que me lo compraré, y a ver si os ha gustado el vídeo, para ver si lo compráis. Así que bueno, si os ha gustado, dadle a me gusta, favoritos, suscribiros para más y hasta la próxima. Adiós.